pues la ampliación del Parque Natural Nacional Sierra Nevada y Sinaloa surge a partir, desde luego, de una necesidad de proteger mucho más la Amazonía, de generar, digamos, estrategias contra la deforestación, contra la minería ilegal, contra los cultivos ilícitos y, desde luego, buscar un área y generar un área importantísima en el Amazonas profundo que permita salvaguardar el ecosistema estratégico y producir investigación a fondo. Ahí también hay unas pictografías muy importantes, eventualmente, de una tribu que es la tribu del jaguar. Pero igualmente hemos logrado compromisos por 100 millones de dólares, casi 200 mil millones de pesos, que van a permitir enfocar en las zonas del parque y las aledañas del parque protección, por un lado, claramente establecida en convenios con el Ministerio de Defensa, y por otro lado, amainar las presiones sobre el parque buscando mecanismos con las comunidades en las zonas de desarrollo sostenible para buscar actividades agropecuarias o actividades de reforestación que puedan ser soluciones a las zonas de desarrollo.